El Punto Crítico Radio, máxima expresión. Visítanos en Facebook como El Punto Crítico Radio. Haz clic y listo. Tienes la expresión en tus manos. Noticias, opiniones, humor y toda la información que da vuelta a México y al mundo. El Punto Crítico Radio, máxima expresión. Mis estimados amigos de Voces de Mediodía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues tenemos una entrevista sumamente interesante el día de hoy, muy erótica, muy fantástica. Hoy nos acompaña vía telefónica Prem Dayal, italiano de nacimiento, maestro de meditación, terapeuta, autor, director teatral y asistente del premio Nobel Darío Fo. Es un artista ecléctico que expresa su talento tanto en teatro y la escritura como en las temáticas cercanas al desarrollo espiritual. Está presentando un nuevo libro. El libro se llama Tantra y Salchicha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Prem Dayal? Qué gusto saludarte. Muy bien, igualmente. Muy contento de saludarte. Oye, pues platícanos acerca de tu libro Tantra y Salchicha. Suena bastante, sí, bastante cordial, ¿eh? Sí, digamos, es un título que se hace notar, no pasa desapercibido. Y aparte, la razón de no pasar por desapercibido, le puse este título para indicar una tipología del libro, que no es un libro clásico de tantra o de filosofía oriental, ma al contrario, un libro accessibile a cualquier lector che sia interessato a adentrarsi, informarsi e essere ispirato nell'ambito della sessualità consciente o sessualità sagrada. Oye, ¿la sexualidad desde qué punto de vista? ¿Desde un punto de vista, digamos que, pues más o menos tranquilo, o erótico, o divertido? ¿Desde qué punto de vista? Digamos que en el libro abarco abro una ventana sobre una sexualidad que no te impone de cambiar modelos o te impone formas particulares. Al contrario, digamos, su forma de hacer el amor se queda igual, cambia la actitud con la cual el ser humano se acerca al acto sexual. En lugar de quedarse un acto dominado dalla compulsión biológica alla reproducción o dalla obsesión psicológica determinada dalla repressione, se vuelve un encuentro estético, un encuentro donde el amor es el verdadero dueño, el verdadero motor de la unión, y donde la conciencia lleva el acto sexual a los picos máximos de la éxtasis orgásmica. Oye, cuando hablamos de tantra y salchicha, ¿salchicha se refiere a lo que todos nos estamos imaginando? No, eso es importante precisarlo. Por salchicha, obviamente, todos piensan que se trata del órgano masculino. Pero en realidad, usé el término salchicha para indicar l'aspetto material del ser humano, l'aspetto biológico, l'aspetto animal, que se contrapone a la palabra tantra, que en este libro yo uso para referirme a la parte divina del ser humano, que corresponde al amor, a la creatividad, al juego, a la poesía, a las artes en general. La idea del libro es que cuando el ser humano, sin reprimir el animal, goza de los sentidos, de la diversión, del olor de la salchicha, sin perder la conciencia, sin perder la poesía del amor, ahí podremos decir que se vuelve efectivamente un ser humano. No es più un animal, no es más un animal, y tampoco es una fantasía espiritual. Es un ser humano en carne y huesos, con todas las características del ser humano, pero consciente. Entonces, bueno, pues el día de hoy, amigos radioescuchas, estamos platicando con Prem Dayal. Él es italiano, maestro de meditación, terapeuta, autor de este libro Tantra y Salchicha. Tantra y Salchicha. Y bueno, pues por lo que entiendo, entonces es una fusión de nuestro físico, de nuestro sexo carnal, con una parte espiritual. ¿Es así? ¿Estoy en lo correcto?
Estás en lo correcto, se trata justo de esta fusión. Generalmente la idea del sexo tántrico, erróneamente, viene imaginado como algo que tienes que renunciar a las cosas que generalmente del sexo nos gustan, y para adoptar rituales o formas exóticas o raras. Y en este libro quito este mito. Al contrario, digo, no tienes que cambiar nada, tu sexualidad va perfectamente bien, solo lleva en tu sexualidad la luz de la conciencia, la calidez del amor, el brillo de la creatividad y la suavidad de la poesía. Tengo aquí que un dato interesante, has vendido 70.000 ejemplares de un libro llamado Me Vale Madres, y ahora regresas para mostrar el camino para vivir verdaderamente en el amor, pero a través del sexo. Sí, tengo solo que corregir, afortunadamente ya llegamos a 80.000. ¡Wow! Copias. Sí, ha sido un libro muy afortunado, gusta mucho al público. Es un libro, el Me Vale Madres, Mantras Mexicanos para la Liberación del Espíritu. Es un libro que, como tantra y salchicha, abarca el tema espiritual de forma llevadera, de forma hasta cómica. Son libros que te hacen reír hasta carcajear, sin que esto quite nada a la profundidad del mensaje que quiero comunicar. Oye, pues, ¿dónde podemos adquirir el libro Tantra y Salchicha? Mira, lo pueden adquirir en Gandhi, en Sanborns, me parece en cualquier librería, el editorial es Grijalbo, entonces tiene una distribución muy óptima distribución. Así es, el sello es Grijalbo, la vía sabrosa al sexo sagrado. Oye, pues muchísimas gracias, Prem Dayal, por habernos regalado, por habernos tomado la llamada. ¿Algo más que quieras agregar en esta entrevista para que corramos a comprar el libro? Claramente a comprar el libro. Y el tanto de salchicha, la sexualidad sagrada è totalmente collegata alla meditazione. E lo che l'ultimo mensaje che mi gustaría decir a la gente che nos escucha è: vengan a mi centro de meditación, al Osho Center, que osho.com.mx, y vengan a aprender la meditación. Esto va a ayudar enormemente, no solo su sexualidad, sino todas las áreas de su vida. También tengo aquí el sitio de internet www.premdayal.mx. Esto sí, esto es mi website, el website del Osho Center, que el centro de meditación que he fundado aquí en La Condesa, es osho.com.mx. Pues un abrazo, los mejores deseos y mucho éxito. Estaremos al pendiente de los resultados de Tantra y Salchicha. Muchísimas gracias. Gracias a ti para charlar conmigo. Gracias. Continuamos en el programa Voces de Mediodía.